noches, ¿cómo le va? ¿Qué dice? ¿Cómo anda? ¿Bien? ¿Todo bien? Bueno, empezamos el lunes, señores, con un montón. Tenemos tanto video, tanta noticia, tanta información. Hoy tiro toda la carne arriba del asador. Me espera un celular, un patrullero en la puerta para llevarme después de esto, porque hoy hago mierda todo. Rompo todo, se acabó. Como siempre, lo mejor de este canal está detrás de las cámaras. ¡Arriba! ¿A dónde? ¿A dónde? ¡Piri! ¡El negro Piri con Rafa! ¡Piri, te dedicamos el programa, hermano! Es el que más la rema, con los ratings, con todo. Está con Rafa. Miren, es verdad, y no sé, y Silvina, la productora que no viene hace como dos meses, no sé, se habrá muerto. Dice la vieja, le sacaron un poco de sangre y encontraron un poco de sangre en el tabaco. Así que se quedó por nada, Silvina, por las dudas. Se extrañan los sándwiches. ¿Se acuerdan cuando venía? Se extraña a ella. Bueno, y los sándwiches. Sí, a ella se extraña. Pero igual, este es un maestro. Maestro, siempre se ríe mis chistes. Javier Díaz, ¿cómo te va? Hola, Bobby. Mariano Yese. Acá estoy. Gaby Levina. Ya llega Caro. ¿Cómo anda, amigo? Gracias por estar. Igual, empezamos. Después te voy a dar para que hablemos de los... Me tenés que hablar un ratito, Gaby, del tema de los reactivos que acá hablamos. Los test. Ahora dale, no. Dale. Che, poneme el pie, a ver, haceme acordar cuál era la editorial de hoy, porque estuve toda la noche preparándolo. Gracias a toda la gente que me acompañó en Radio Rivadavia. Estoy todos los días a las 12 del mediodía en Radio Rivadavia. En la red también hay un excelente programa, hay compañeros laburando. Pero bueno, la gente elige. Gracias por la gente de Radio Rivadavia, los dueños, todo, director artístico, toda la gente que me recibieron, me pegaron una acogida divina desde la entrada. Una amable acogida, me llevaron al primer piso, me acogieron. Cuando se cansaron de acogerme, empecé a hacer el programa. Bueno, esto del coronavirus, hoy vi a todo el mundo en la calle. Está todo el mundo en la calle. Está mal explicado del Estado, está mal explicado del gobierno. Ya está tildando, si no fuera por la cantidad de muertos. A mí me da vergüenza decirlo, pero lo avisé hace dos meses. Dije que cuando la pandemia pegaba en los barrios bajos, en los barrios humildes, iba a ser un desastre. No están contando la cantidad de gente que hay infectada. Todavía en la Argentina no pasó. Escuchen esto bien, porque yo se los digo, no se lo va a contar nunca Alberto Fernández, que siempre espera 15 días, en el día 14 dice, vamos a hablar. Dice, bueno, 15 va. No, flaco, no. Estos son por lo menos cuatro meses en la Argentina. Primero, porque no tenían nada y nos guardaron en un sarcófago. Nos tienen encerrados, pálido, blanco, con los ojos afuera. Segundo, que recién ahora empieza el quilombo del coronavirus y ya nos comimos 60 días como pelotudos encerrados, mirando Buena Tarde, Mucho Gusto, que ya tengo los Google Plus. Tercero, ya vi la película, muchachos, Volver, la vi 18 millones de veces, hasta ya Sabina Olmos me parece Brigitte Bardot, porque uno se va calentando, ¿viste? Con el tiempo, bueno. Y claro, ¿viste? Llega un momento que... El otro día fue el Día Internacional de la Masturbación, hablando de esto el viernes. ¿En serio? ¿Lo festejaron? No. Ah, Yo estaba ocupado. Sí, vos estabas ocupado. No, pero debe ser... Hicieron el Día de la Masturbación, debe ser porque como estamos en cuarentena, era... Bueno, igualmente, más allá de todas estas pelotudeces que digo... Tenemos los huevos, Alberto, está todo el mundo en la calle, 85% de la gente en la calle, los autos van y la gente sin barbijo, con el perro, sin el perro, matrimonio con seis pibes, andaban por todos lados, por Tigre, por todos lados dando vueltas. Yo no entiendo, ¿qué me quieren explicar? Vamos de nuevo, manejemos y llamamos de nuevo. Salen los números par en par, el par sale par, el par sale el par. Si el hijo tiene impar, el padre par, salen los días en medio impar y par, el cero. O sea, los que tienen, el padre termina en 6, el pibe termina en 3, el cero sale todo. Salen en capital, pero no en provincia. Salen en provincia, pero no en capital. En provincia no puede salir nadie, en capital salimos todos. Pero si llegas a la General Paz, tenés que volver para tu casa, retroceder. Es como la OCA. Asumo 4, retrocedo 3, doy dos vueltas al costado. Los colectivos, dos asientos de por medio, el colectivero no puede estar, o sea que el colectivo lo empujan por una barranca con toda la gente arriba para que nadie se contamine. Ustedes están locos lo que hicieron. Termínenla con esta pelotudez. Es una huevada, nadie se pone de acuerdo. Los gobernadores dicen, yo largo todo el mundo a la calle. El otro dice, yo no quiero que salga nadie. Kicillof está asustado. Mirá si está asustado.
que hasta se la cortaron la manga de la camisa, viste que siempre le tapaban los nudillos, ahora llega acá, el estirado que está de los nervios. Chicos, pongan los huevos arriba de la mesa y manejen esta situación. Salimos todos con barbijo, nos cuidamos 1,80 m cada uno de uno al otro y a la mierda. Y terminemos de tenernos encerrados, además, pincha las bolas, eso de que no van a salir. Ya, voy a hablar el viernes de la noche. No sale nadie. 15 días más de 40. ¿Quién somos? ¿Qué somos? Parecemos boludos. Hay una cosa que son los derechos personales, el respeto a la libertad personal, que por más que haya pandemia, no lograron nada porque cada vez tenemos más casos infectados y todavía cuando vengan los números reales, no los del INDEC, nos vamos a cagar en las patas. Entonces, ¿qué nos están haciendo hacer? Que salga Alberto y que no me hagan enojar. Es probar a ver hasta dónde tenemos miedo. No, porque vamos a darle 15 días más y todos los boludos esperando para abrir el kiosco y se parece que ahora habla el presidente. Habla a las 2, no habla a las 4, no habla a las 8, habla a las 10. A las 10 te dice 15 días más. Esto es una payasada. Realmente, si usted lo analiza, se convirtió en una payasada. Después te dan un teléfono, entonces tenés que avisar si tenés coronavirus o no, si tenés fiebre o no. Entonces ya te van manejando con el teléfono. Los presos están sueltos, no hay pulsera. Pero vos que pagás los impuestos como un boludo tenés que darnos la ubicación de donde carajo estás. No se vaya a enganchar con el teléfono, porque es una forma de tenernos controlados. Ya no tienen controlado con el papel que te tienen que dar para circular. Te tienen controlado con el teléfono. O sea, que un día vas a estar con una mina y te va a decir, ¿qué tocas ahí? ¿Y quién es? Y de arriba una voz te va a hablar como Gran Hermano. Basta, ¿qué es China comunista esto? ¿Están locos ustedes, pibes? Tienen que darnos la libertad nosotros de que decidamos cuidando al otro. Y el otro tiene que decir, no te acerques porque me contagiás. Y nosotros tenemos poder de policía en nuestras vidas. No te acerques, ¿o usted crees que haciendo esta payasada que están haciendo? De que no, no sale nadie. A ver, yo vivo en provincia, vengo a capital. No, en provincia no sale nadie. Vos ves la gente, llega a Puente Saavedra, salta y se caga de risa. Esto es como cuando Dualde, que hoy lo vi en el programa anterior. Ponete cómodo, Dualde. ¿Cómo vas a salir en pijama en televisión? Ya es una falta de respeto. Estaba con un osito pijama. Estamos todos locos. Está bien que estés en tu casa, pero no... ¿Viste? Claro, faltaba que pase el chiche con el toallón, ¿viste? Pero una cosa. Lo vi en el programa de Lucy, de este chico, de Facundo. Estaba Dualde con un pijama bordó. Digo, pero es una locura. Estamos todos locos. Todos salimos de casa. Es una mierda. ¿Por qué no nos dejan laburar de ciudadano un día? Y no dejan de romper las bolas con el teléfono que te sigue, con esto que te sigue, con esto que no te sigue. Bueno, en este programa, ¿cómo vamos, Rafa, hasta ahora? Ahí va. Voy liderando, muy bien, espero que ustedes nos acompañen. Les voy a contar una historia mía. Es la primera vez que voy a ser autorreferente, no como antihéroe, como hago siempre, sino como una historia que pasó y es maravillosa. Hace unos 7 años, había un chico, Lorenzo, que en el hospital italiano... me dijo un día el padre, Lorenzo muere por conocerte porque te escucha desde siempre y está enfermito y te quiere conocer. Entonces yo me iba a verlo al hospital italiano, que le había prometido, a él le gustaba el Winchester, espero que no me lo pida, y lo iba a ver. Hay una foto de aquella época que me acompañaba a Silvina, me acuerdo, iba a un taxi a verlo al italiano a ver cómo estaba Lorenzo. Agrandá la foto, miren cómo estaba Lorenzo. Y el tipo pasó y me asaltaron a mí. Ahí se me pasó todo, pasó el tiempo. Transcurrieron años míos donde no estaba para nadie. Y nunca más supe nada de Lorenzo. Entonces, no sabía cómo conectarme de nuevo. No tenía nada de él. Hasta que el otro día en la fábrica de pasta, conozco, yo todo me pasa en la fábrica de pasta porque es el único lugar que hago las compras. Voy a comprar las patas y me encuentro con una tía. Y me dice, ¿usted se acuerda de Lorenzo? Y yo, ¿cómo no voy a acordar? Ah, pues yo soy la tía. Esperamos un rato de silencio y le digo, mire, le voy a hacer una pregunta que no quiero hacerla, nunca la quise hacer. ¿Qué pasó? No, Lorenzo, es este de la foto. Lorenzo zafó, miren, está bien. Así que yo tengo un día de mucha emoción hoy, porque le ganó esa enfermedad de mierda y porque se puede. Te lo dedico a vos, Lorenzo, se lo dedico también a Federico Val y se lo dedico a toda la... Ahí está Lorenzo, mirá qué lindo es. Se lo dedico a toda la gente que la está peleando y que cree que esto empieza perdiéndose y no.
A veces Roberto de Bandi, Babi. ¿Eh? Roberto de Bandi, mandarle un saludo. Que Roberto también, Bandi. De Bandi. De Bandi. Que vive también. En Devoto. Y la peleando. Está peleando también. Mirá, creo que este ejemplo es para que sepas cómo se sale. Porque te cuenta cuando no se sale, pero nunca cuenta cuando se sale y sale mucho. Exacto. Así que Lorenzo, bueno, acá estoy yo. Me gustaría verte de nuevo después de tantos años. Vamos al programa.